أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Son creyentes solo aquellos cuyos corazones tiemblan con la mención de Allah, que cuando se les recitan sus aleyas, éstas aumentan su fe y confían en su Señor. Sura Al-Anfal, de los botines, Sura 8, aleya 2. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Señor, constrúyeme junto a ti una casa en el jardín. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: La persona que ayuna tiene dos momentos de alegría. Uno, cuando rompe su ayuno, y otro, cuando se encuentra con su Señor y se regocija por su ayuno. Transmitido por el Imam Muslim en su Sahih, tomo 2, número 807. Dijo el Imam Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, que Allah tenga misericordia de su alma: No dejes que tu lengua mencione la vergüenza de otros, puesto que tú mismo estás cubierto de vergüenzas y todo ser humano tiene lengua. Si tus ojos caen sobre los pecados de tu hermano o de tu hermana, cúbrelos y di: Oh ojos míos, todos los hombres tienen ojos.